Empezamos leyendo. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 15. Mirad, que no haya quien os esclavice por medio de filosofía y huecas sutilezas, según la tradición de las hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Estáis completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en quien también fuisteis circuncidados, con una circuncisión hecha sin mano, desvistiéndoos enteramente del cuerpo de la carne, por medio de la circuncisión del Mesías, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él, por medio de la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Vamos a hacer un resumen de la semana anterior. Hablamos de constante avance espiritual. Hablamos de su necesidad y de su carácter que se divide en el ejército, el peregrino, el árbol, el edificio, el colegio y el río. Después seguimos hablando de los peligrosos espirituales, en particular de las filosofías del mundo. Hoy empezaremos estudiando el peligro de las huecas sutilezas en las que se incluyen los rudimentos del mundo. Lo que aquí se ha traducido como rudimento del mundo en griego es stoicheia y tiene varios significados. A veces se usa para referirse a una hilera de entre muchas. A veces también se usa para denotar el abecedario. Y a veces se usa para hablar de los materiales primarios de los que está conformado el universo. Pero el significado que realmente nos importa es la que se usaba en la antigua Grecia. En aquel entonces hacía referencia a los ángeles que formaban parte de la astrología griega y gobernaban el mundo. Los falsos maestros y profetas y los gnósticos enseñaban que estos ángeles influenciaban a las personas con sus poderes astrológicos. Vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículo del 8 al 11. Gálatas 4, versículo 8 al 11.
Gálatas capítulo 4, versículo del 8 al 11. Sin embargo, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais como esclavos a dioses, que por naturaleza no lo son. Pero ahora, conociendo a Dios, o más bien, habiendo sino conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar de nuevo? Estáis guardando escrupulosamente días y meses y tiempos y años. Temo por vosotros que de algún modo haya trabajado en vano entre vosotros. Leemos Colosenses capítulo 2, versículo del 16 al 18. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a solemnidades, o novilunio, o sábados, todo lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es del Mesías. Nadie os prive de galardón, de deleitándose en su humildad y en la adoración de los ángeles, alardeando por cosas que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Que nadie os engañe con sutilezas huecas, y no os dejéis arrastrar por las tradiciones. La lealidad es del Mesías. No os dejéis engañar por los falsos profetas y maestros. La verdad solamente está en Jesucristo. Toda enseñanza de ángeles y dominios es fruto de Satanás. Los horóscopos, los poderes astrológicos, el tarot, etc. Todas estas cosas son obras de Satanás. Y están hechas para encantar a la gente. Los misticismos y ocultismos no son para los hijos de Dios. Vamos a ver cómo podemos caer en estas trampas cuando sabemos que Jesús es todo y en todo. Leemos Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2, capítulo 13. Espantaos, cielos, por ello, horrorizaos y que quedad perplejos, dice Yahvé, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no detienen el agua. Y 26 y 27. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es sorprendido? Así será avergonzada la casa de Israel, sus reyes y sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen al reino, tú eres mi padre, y a la piedra, tú me has dado a luz, pues me han dado la espalda,
y no la cara. Pero en el tiempo de su desgracia me dicen, levántate y sálvanos. Caemos en las trampas de Satanás cuando nos alejamos de las Escrituras y escogemos nuestro propio camino. Caemos en las trampas de Satanás cuando nos alejamos de Jesús y escogemos crear una realidad falsa para nosotros. Los gnósticos enseñan mentiras para eliminar la preeminencia y la supremacía de Jesús y situarse a ellos mismos por encima del Mesías. Esto mismo están haciendo la Iglesia Romana y las sectas a día de hoy. Jesús es el antídoto para la falsedad. Jesús es el antídoto para la falsedad. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, y estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. En Jesús se encuentra toda la plenitud de la naturaleza divina. La palabra plenitud se traduce de la palabra griega pleroma. Los gnósticos también usan esta palabra, pero el significado que tiene para ellos es completamente distinto. Cuando Pablo usa pleroma, lo usa para describir en Jesús la plenitud de la naturaleza divina. Cuando los gnósticos usan la palabra pleroma, lo usan para describir a Jesús como un mero mediador de entre una multitud. Pero Dios solo ha enviado un mediador en el mundo, y este es Jesucristo. El único fuente que existe entre Dios y el mundo es Jesucristo. Por eso se proclama Jesús como Immanuel, Dios con nosotros. La plenitud de la naturaleza divina se encuentra en Jesús Cristo y estará en Él para siempre. Pablo vuelve a criticar a los falsos profetas y maestros y vuelve a afirmar que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Jesús ascendió a los cielos con un cuerpo incorruptible y no como un espíritu o una fantasma. Nosotros también ascenderemos a los cielos con cuerpo incorruptible y no como un espíritu o un fantasma. Leemos Juan capítulo 20, versículo del 19 al 29. Juan capítulo 20, versículo del 19 al 29. Juan capítulo 20, versículo del 19 al 29. Cuando fue la tarde de aquel mismo día, uno de la semana, y estando cerradas las puertas donde estaban los discípulos por temor a los judíos,
Jesús llegó y se puso en medio y les dice paz a vosotros. Habiendo dicho esto, les mostró las manos y las costados. Entonces los discípulos, al ver al Señor, se regocijaron. Así que les dijo otra vez, paz a vosotros. Como el Padre me envió, yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dice, recibid el Espíritu Santo. ¿A cuántos perdonéis los pecados, les han sido perdonados. A cuántos los retengáis, les han sido retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, el llamado Didim, no estaba con ellos cuando Jesús había aparecido. Por tanto, le dijeron los otros discípulos, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, a menos que vea en sus manos la señal de los clavos y meta mi dedo en el lugar de los clavos y meta mi mano en su costado, de ningún modo creeré. Y 8 días después, otra vez estaban sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Viene Jesús estando cerradas las puertas y puesto en el medio, dijo, paz a vosotros. Luego dice a Tomás, trae acá tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dice, ¿por qué me has visto? ¿Has creído? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, en los cielos está Jesús glorificado y es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Jesucristo es la realización de la plenitud de Dios. Es una maravilla que todos los hijos de Dios estamos completos en esa plenitud ahora y para siempre. Cuando una persona se convierte en hijo de Dios, renace en Jesús el Mesías. Los hijos de Dios solo crecemos si el Espíritu Santo nos nutre espiritualmente. A Jesús nada le falta, pues en Él está la plenitud de la naturaleza divina. Si nos encontramos en Jesús, como en Él está la plenitud de la naturaleza divina, nos encontramos en Dios. Repetimos, cuando una persona se convierte en hijo de Dios, renace en Jesús el Mesías, los hijos de Dios solo crecemos si el Espíritu Santo nos nutre espiritualmente. A Jesús nada le falta, pues en Él está la plenitud de la naturaleza divina. Si nos encontramos en Jesús, como en Él está la plenitud de la naturaleza divina, nos encontramos en Dios. Leemos Efesios capítulo 3, versículo 19. Y así conocer el amor del Mesías, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando nos encontramos dentro de Jesús,
somos llenos de toda la plenitud de Dios. No falta nada. David dice: Yahvé es mi pastor, nada me falta. Cuando nos encontramos dentro de Jesús, somos llenos de toda la plenitud de Dios. Nada me falta. Los hijos de Dios, aunque permanecemos temporalmente sobre el mundo donde reina Satanás, cuando estamos en Jesús, el Mesías, nos encontramos como en los cielos, porque en Él está la plenitud de Dios. Esta es la maravilla entre las maravillas. No necesitamos nada fuera de Jesús. Todo está en Jesús Cristo. Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Uno no puede entenderlo a través de la lógica y el intelecto. Es una obra del Espíritu Santo en nosotros que nos hace creer en esta verdad por medio de la fe. Algunos creen solamente en Jesús como verdaderamente Dios. Otros creen solamente en Jesucristo como verdaderamente hombre. Cualquiera de estas dos creencias son herejías. La verdad es que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Ahora nosotros, que nadie os engañe con sofismas. Primera, el avance espiritual. Segundo, los peligrosos espirituales. Ahora, tercero, apoyo en la riqueza espiritual. Colosenses 2, 11 y 15. Los falsos maestros y profetas enseñaban cuatro cosas: el misticismo, la astrología, el dualismo y el judaísmo legalista. Pablo trata aquí sobre el judaísmo legalista. Los falsos maestros y profetas enseñaban que la circuncisión y la tradición de los ancianos permitían a uno ser de la élite. Los gnósticos judaizantes de los que habla Pablo aquí no son los mismos de los que encontramos en Gálatas. Los de Gálatas enseñaban que la circuncisión y la tradición de los ancianos era necesaria para la salvación. Pero aquí no es para salvación. Uno sea de la élite de iglesia. Así se concluyó sobre este tema. Leemos Hechos capítulo 15, versículo 22 al 29. Hechos capítulo 15, versículos de 22 al 29. Hechos capítulo 15, versículo del 22 al 29. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, enviar de entre ellos varones escogidos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, el que se llamaba
Barsabás y a Silas, varones prominentes entre los hermanos, y escribir por mano de ellos, los apóstoles y los ancianos hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, y saludos. Por cuanto hemos oído que algunos de nosotros, a los cuales no hemos comisionado, os inquietaron con palabras, perturbando vuestras almas, nos pareció bien, habiendo llegado a estar unánimes, elegir a unos varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. 26, versículo 26. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Así que hemos enviado a Judas y a Silas, y ellos os informarán de palabra de las mismas cosas, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros carga alguna, excepto estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de cosas ahogadas y de fornicación. Haréis bien en absteneros de tales cosas. Tened salud. Los falsos maestros y profetas en Colosas enseñaban que con la circuncisión y siguiendo las tradiciones de los ancianos, uno se convertía para de la élite. A día de hoy, también hay muchas personas dentro de las iglesias que quieren formar parte de esta dicha élite. Pablo enseña que la ley es para que aprendamos lo que es el pecado y que todos somos pecadores, que la ley no es para salvación. Leemos Romanos capítulo 2, versículo del 17 al 20. Romanos capítulo 2, versículo del 17 al 20. Romanos capítulo 2, versículo del 17 al 20. Pero si tú, que te llamas judío y te apoyas en la ley y te enorgulleces en Dios y conoces la voluntad e instruido por la ley, apruebas las cosas mejores y estás confiado en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la esencia del conocimiento y de la verdad. Leemos Gálatas capítulo 3, versículo 24. Así que la ley ha sido nuestro tutor hasta el Mesías, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Todo lo que necesitamos está en Jesús y podemos depender de Él completamente. En Jesucristo está todo. Cristo es todo y en todos. Siendo Jesucristo la cabeza y la iglesia del cuerpo, estamos unidos. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Primera Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo,
así también el Mesías, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en el solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Estamos unidos a Jesús Cristo por cuatro vías distintas: la circuncisión en Cristo, la vida en Cristo, la liberación de Cristo a través de la ley y la victoria en Cristo. Vamos a ver en detalle estos cuatro puntos. Primero, la circuncisión en Cristo, Colosenses 2:11. La circuncisión es el símbolo del pacto que hizo Dios con Abraham. Y el pueblo judío salió de la descendencia de Abraham. Leemos Génesis capítulo 17, versículo del 9 al 14. Génesis capítulo 17, versículo 9 al 14. Génesis capítulo 17, versículo 9 a 14. Dijo además Elohim a Abraham: y tú guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti, que todo varón entre vosotros sea circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será su señal del pacto entre yo y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, o en el comprado con dinero, a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente será circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, y mi pacto estará en vuestro cuerpo por pacto eterno. Pero el varón incircunciso que no haya circuncidado la carne de su prepucio, tal persona será cortada de su pueblo, ha traspasado mi pacto. La circuncisión es una señal y tiene un significado espiritual. Pero los judíos perdieron el significado espiritual y se quedaron solo con la señal. Y la señal sola nada puede. Leemos Romanos capítulo 2, versículo del 25 al 29. Romanos capítulo 2, versículo 25 al 29. Romanos capítulo 2, versículo 25 al 29. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha hecho incircuncisión. Así que cuando el incircunciso obedece las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como incircuncisión? Y si la incircuncisión, que es por naturaleza, cumple la ley, te juzgará a ti, que a pesar de la letra y de la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío
el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, cuya aprobación no proviene de hombres, sino de Dios. Pablo nos dice que debemos tener circuncisión del corazón y no la que aparece en el cuerpo. Esto lo encontramos también en el Antiguo Pacto. Deuteronomio capítulo 10 y versículo 16. Circuncidad, pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestro cerviz. Capítulo 30, versículo 6. Yahvé, tu Dios, circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. A día de hoy, hay muchos ejemplos parecidos al de la circuncisión. Lo vemos en la iglesia romana, con la Santa Cena y el bautismo, etc. No hay necesidad de la circuncisión para el cristiano, porque ya estamos unidos con Jesucristo. Ya hemos recibido la circuncisión de corazón. La circuncisión judía es corta una parte de su cuerpo, a menos de personas, y no aprovecha para salvación. Pero la circuncisión de Cristo es del Espíritu sobre todo el cuerpo, por el Espíritu Santo, y nos da poder. Cristo limpió el pecado en su sacrificio por el derramamiento de la sangre en la muerte y resurrección. Cristo murió por causa del pecado y para el perdón de nuestro pecado, pasados, presentes y futuros. Leemos Romanos capítulo 6, versículos del 10 al 14. Romanos capítulo 6, versículo del 10 al 14. Romanos capítulo 6, versículo del 10 al 14. Porque en cuanto a que murió, al pecado murió una vez por todas. Pero en cuanto a que vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Jesús el Mesías. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Los hijos de Dios son los que están bajo la gracia y no bajo la ley. Repetimos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Los hijos de Dios son los que están bajo la gracia y no bajo la ley. Mismo leemos 22:23. Pero ahora, habiendo sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto para santificación y al fin vida eterna. Porque
La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús el Mesías, Señor nuestro. Jesús ha consumado lo que la ley no pudo. Jesús ha consumado lo que la ley no pudo. El cuerpo está limitado y corrompido de forma que es inevitable el pecado. Cristo venció al pecado, pero ahora en nuestros cuerpos todavía queda la posibilidad de pecar y pecados a causa de nuestra codicia. Leemos 1 de Juan capítulo 1, de versículo 5 hasta el versículo 6 del capítulo 2. Juan capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 6 del capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 6 del capítulo 2. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Repetimos: pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No pequéis. Y si alguno peca, paracleto tenemos ante el Padre, a Jesús el Mesías, el justo, el cual es también propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que lo hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Por eso, pues sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Cuando ponemos todo nuestro corazón en Cristo y seguimos sus pasos, llegamos a ser hijos de Dios. Repetimos: pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Por esto, pues sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Cuando ponemos todo nuestro corazón
en Cristo y seguimos sus pasos, llegamos a ser hijos de Dios. Amén. Por hoy vamos a dejar el estudio aquí. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.